Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Pues mientras me arreglo un poquito, porque vamos a salir, les cuento qué vamos a hacer el día de hoy. Para los que son muy observativos, ya se dieron cuenta que no estamos en la casa, estamos en casa de mi mamá, bueno, de mis papás, para que nos ataquen. Ahora ya está la Liani, la voy a cambiar porque ya vamos de salida. Aquí tengo ropa de Liani que lavé ayer, nomás que ayer no les grabé vlog. Oigan, le cambié de ropa, no tengo muchas opciones aquí, así que le voy a poner este, con este pantaloncito y estas calcetas. Ya sé que va a ir todo chilaquiles, cosa que no me gusta. Pero ni modo. Voy a hacer las cortinas para que sea mejor. Ya está lista mi mamá. Ya está lista. Ay, las chanclas. Sale, pero ni modo. No va tan chilaquiles, que digamos. Pero ahí está la Liani gorda. Ya está bien gorda. Ya nomás que veas Otis. Que veas Otis, mamá. Ay, no, mi pelo está muy feo. Les comento rápido ahorita que me estoy peinando. Vamos a llevar a Liani al pediatra porque le están saliendo muchas manchitas en su carita. Entonces, vamos a ir a que nos digan qué cosa es. Bueno, según yo ya me peiné, ya me agarré aquí un chongo. Me parezco a ti, ama, con este. Sí, dice que tú te pareces a mí. No, listo. Estoy sola. Liani. Lista. Todavía como que me da penita grabar delante de la gente, pero pues vamos mejorando. Ya vámonos. Ya vámonos porque tengo mi cita a las... Bueno, me agendaron la cita para Liani. Ay. Ya vámonos porque me agendaron la cita para Liani a las 10:44 más o menos y ahorita son las 8. Y de aquí cargamos combi y nos vamos para Iguala. Es como 20-30 minutos más o menos de camino. Así que ya, mejor vámonos desde ahorita. Sí, platícame. ¿Alguien más enfermo en casa? No. Okay. No le vamos a poner nada de talcos.
No, no le pongo. Ni me dice ni hace nada. Lo de su carita, sí era, sí le habían salido los granitos, nada más que según me decían que era el famoso chincual que le dicen. Le salen a los, y por eso no lo había traído, porque según eso se quitaba. No te angusties, eso. Estas manchitas van a ir desapareciendo poco a poquito. Tiene mucho que ver con la resequedad de su piel. Ellos tienen una piel muy sensible. Entonces hay que ponerle una cremita especial. Además, para hidratar. Que vayan desapareciendo. Se notan más en las pieles morenas. Uh-huh. Pero es frecuente en los bebés. Y también en los brazos. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, y como siempre, ya ando agarrando esa maña de no despedir el video. Ahorita les ando terminando de editar el videito, pues ya acabaron de ver. Y no les grabé el final de nuevo. No sé por qué se me olvida grabarles el final, pero bueno, ahorita ya pasó un tiempecito de lo que les grabé y ahorita, gracias a Dios, ya se le quitaron las manchitas a Liani de su carita. En los siguientes videos ustedes ya la van a ver aquí despintadita. Ya se le quitaron las manchitas que tenía aquí en su frentecita. Gracias a Dios, pues ya está bien. Lo que nos dijo el pediatra era que tenía delicada su piel y que estaba muy reseca, que tenía resequedad. Nos recetó una cremita, una pomadita para hidratar. Ahorita se las voy a mostrar. Es esta cremita de aquí y la verdad sí me funcionó bastante bien. Les digo que Liani ya nos recetó dos cremas, nada más, o sea, nos dio dos opciones. Ya nosotros decíamos cuál de las dos le comprábamos, si esta o la otra, pero sí funciona. Gracias a Dios sí se le quitaron las manchitas. Yo ya me estaba preocupando porque sí se estaba pintando Miliani. Entonces, pues sí, 10 de 10. Y pues ya, gracias a Dios ya se le quitó. Nos recetó también vitaminas y otro botecito de gotitas. Les grabé, les juro que lo más que pude. Y pues nada, amigos, ya no llevé a Liani con el pediatra de Cuernavaca. Cambié de pediatra, me recomendaron este pediatra de aquí de Iguala, que me queda súper más cerca. Entonces, pues nada amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que si les gustó me regalen un like. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas para que formes parte pues de esa nueva familia y sigamos creciendo. Pues nada amigos, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho, adiós. Seen a lot of change, been through a lot of pain.